Hay un dicho coreano que dice que el tigre muere y deja su piel, y la persona muere y deja su nombre. Cuando un tigre muere, proporciona pieles a las personas. En los viejos tiempos, la gente hacía ropa con pieles de tigre y pasaba el frío invierno. Entonces, ¿qué puede dejar una persona cuando muere? Nombre y sus logros. Por lo tanto, que hagamos muchas cosas beneficiosas para las personas mientras vivimos. Es un dicho que entonces serás alabado por tu descendencia de generación en generación. Como este dicho... Hay personas a las que las personas elogian por hacer muchas cosas que benefician a las personas. ver quien hizo el teléfono. Hermanos Light, que hicieron el avión. El actor Charlie Chaplin, que deleitó a la gente. pintor famoso Vincent Van Gogh Handel, madre de la música. Esta canción es una canción representativa de Handel. Miles de personas en el mundo recuerdan sus nombres. Sin embargo, los nombres de estas personas desaparecerán cuando se acabe el mundo. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque decaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Los nombres de los que no son salvos están escritos en la tierra. Entonces, sus nombres serán borrados cuando el mundo se acabe. Sin embargo, los nombres de aquellos que han sido salvos se registran permanentemente en el libro de la vida. No solo eso, sus vidas están registradas en el libro de memoria de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Los nombres de las grandes personas del mundo sólo los recuerda el mundo, y esa gloria no dura para siempre. Pero los nombres de los grandes cristianos son recordados por todos los cristianos salvos, y nuestro Padre Dios los recordará para siempre. Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expulsieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles Priscila y Aquila quienes arriesgaron sus vidas por el evangelio y sirvieron a Pablo no solo esto sino que los nombres de aquellos que ayudaron a Pablo para el evangelio Febe, Epeneto y María etcétera, están registrados en el libro de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 29 y 30. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito, quien sirvió a Pablo a pesar de que llegase a morir por el Evangelio, ni miró hacia atrás en su propia vida. Su nombre está escrito en el libro de Dios. Por supuesto, nuestros nombres también están escritos en el libro de Dios. Pero, ¿cómo están escritos nuestros nombres? ¿Y cómo se registrarán nuestros nombres en el futuro? Mientras miremos sus nombres hoy, meditemos en cómo me gustaría que se registrara mi nombre.